Kaixo, me llamo Asier Romero Andonegui, soy el decano de la Facultad de Educación de Bilbao. Y durante estos minutos te voy a describir la oferta académica de nuestra facultad para el curso 2021-2022. A lo largo de esta exposición, os hablaré sobre los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social. Te aportaré información sobre los recursos que tenemos, notas de ingreso, inserción laboral, planes de estudios y un largo etcétera. La Facultad de Educación de Bilbao es la última facultad que se ha construido en el campus de Vizcaya, en Leioa. Se inauguró en septiembre del 2011 y formamos parte de esta comunidad unos 2.000 estudiantes, 150 profesores y profesoras y 20 técnicos, además del personal de limpieza y de la cafetería. Asimismo, ofertamos 3 grados, 2 másters y 4 títulos propios. Los recursos que podéis encontrar en el campus de Vizcaya son muy amplios y variados. Biblioteca, polideportivo con pista de atletismo, librería, supermercados, cafeterías, autoescuela, bancos, etc. En esta diapositiva puedes ver lo amplia que es esta oferta, desde biblioteca y clínica dental hasta escuela de idiomas o una óptica. Nuestra facultad se compone de 2 edificios. El edificio vertical, en el que tenemos las aulas, salón de actos, despachos de profesores, cafeterías, salas para estudio individual o grupal, y el edificio horizontal, donde tenemos los laboratorios de idiomas, matemáticas, ciencias, educación temprana y STEAN, las aulas de informática, música o el gimnasio, y la sala de psicomotricidad. Y en la parte exterior nos encontramos con el huerto escolar, sin duda una de las mejores facultades de educación del Estado en cuanto a instalaciones se refiere. A través de estas fotos podéis ver algunas de nuestras instalaciones, sala de psicomotricidad, las salas de estudio grupal, aula de ordenadores, taller de libros, laboratorio de educación temprana o el laboratorio de ciencias. Los 3 grados que ofertamos tienen una duración de 4 años, 240 créditos ECTS, 60 en cada curso. Tener en cuenta que un crédito ECTS son 25 horas de trabajo alumnado repartidas en 10 horas de clase presencial y 15 horas de trabajo no presencial. En caso de estudiar en euskera, cualquiera de los 3 grados, en cualquiera de los 3 grados obtendrías la equivalencia al C1. Además, para entrar en los grados de educación infantil y educación primaria, es necesario que acredites el título B2 de euskera. La oferta por modelo lingüístico es la siguiente. El grado de Educación Infantil puedes estudiarlo íntegramente en euskera o por modelo trilingüe, en el que proporcionalmente cursas la carrera en 3 idiomas, euskera, inglés y español. El grado de Educación Primaria, en el que también puedes estudiarlo íntegramente en euskera o por modelo trilingüe, en el que proporcionalmente también cursas la carrera en los 3 idiomas, euskera, inglés y español. Y el grado de Educación Social, en el que tienes 2 modelos, o íntegramente en español o íntegramente en euskera. Las notas de ingreso en el curso 2020-2021 fueron las siguientes. En el grado de Educación Infantil Euskera, 120 plazas y la nota de ingreso fue de 9,1. En el grado de Educación Infantil, el modelo trilingüe, 40 plazas y la nota se situó en el 8,8. En el grado de Educación Primaria en Euskera, 130 plazas y la nota se situó en el 9,6. En el grado de Educación Primaria Trilingüe, 70 plazas y un 10,2. Y en el grado de Educación Social, 100 plazas y la nota se situó en un 9,5. En cuanto a la inserción laboral y atendiendo a la encuesta que realiza Lanbide todos los años, os podemos decir que para el 2019 los datos fueron muy buenos, con un tanto por cien de trabajo encajado altísimo, es decir, referido a aquellos exalumnos, exalumnas que están trabajando en el sector de la educación. Así, en Educación Infantil fue el del 84%, en Educación Primaria el 85% y en Educación Social del 94%. Sin duda, hay 4 elementos estratégicos que definen esta Facultad de Educación de Bilbao. El primero hace alusión a la amplia oferta de prácticas, la más amplia en Vizcaya, con la posibilidad de realizar las prácticas en Educación Infantil y Primaria en los 352 centros escolares del territorio y en la totalidad del desarrollo escolar. Y en Educación Social tenemos convenios firmados con más de 60 entidades, además de con las principales instituciones públicas, ayuntamientos, diputación y gobierno vasco. Un segundo elemento lo constituye el trabajo interdisciplinar de módulo. En cada curso hay 2 módulos, uno por cuatrimestre, y en cada módulo todas las asignaturas comparten un trabajo modular,
modular que el alumnado lo tiene que realizar en grupo. Un tercer elemento hace alusión a las metodologías innovadoras y centradas en el estudiante. Trabajo por proyectos, trabajo por casos, trabajo colaborativo, etc. Y el cuarto elemento sería la movilidad. Tenemos convenios con 36 universidades en programas Erasmus y SICUE, más los programas de movilidad en América Latina. Básicamente, la estructura de los tres grados es la misma, con asignaturas obligatorias y optativas. Tres periodos de prácticas que suman 38 créditos en los grados de educación infantil y educación primaria, 42 créditos en el caso de educación social. Por tanto, atendiendo a este acreditaje, se trata de la asignatura más importante del grado. El trabajo fin de grado, o TFG, que en las tres titulaciones tienen 12 créditos y que se realiza a lo largo del cuarto año de carrera, y el resto de asignaturas distribuidas entre asignaturas obligatorias y optativas. Estas últimas están organizadas en menciones, formadas por 5 asignaturas que se cursan en cuarto de carrera. También se pueden cursar de forma suelta, pero entonces no se obtendría la mención. Lógicamente hay también otro tipo de asignaturas, como las centradas en la normativa de euskera o EDECA. Además, también contáis con la posibilidad de obtener créditos por estas actividades, como la práctica de deportes, asistencia a cursos, etc. Comienzo la explicación de los grados de una forma más detallada. El primero que os presento es el grado de educación infantil, que tiene dos líneas, en euskera y trilingüe. ¿Por qué puedes elegir la educación infantil? Si te interesa desarrollar la personalidad, la autoestima, valores e inteligencia emocional de niñas y niños de 0 a 6 años, si te interesa conocer cómo desarrollar la curiosidad e interés de niñas y niños por medio de proyectos, talleres, si crees que para cambiar la sociedad hay que empezar desde los más pequeños, tu mejor opción, sin duda, es la educación infantil. Como ya os he señalado, hay dos modelos, la línea euskera y la línea trilingüe. Y un dato muy importante que tenéis que tener en cuenta. Para poder entrar en este grado es necesario el título B2 de euskera. Además, el año pasado inauguramos el nuevo laboratorio para la educación temprana 03, que da una visión global del grado y profundiza en esta primera infancia. El plan de estudios se estructura en 4 puntos. En los dos primeros hay en cada uno 2 módulos. En tercero se desarrolla el 5º módulo y en 4º curso tenéis las menciones, el trabajo fin de grado y el practicum 3. Como podéis observar, cada módulo tiene una finalidad y por tanto las asignaturas se engloban en torno a diferentes temáticas. Por ejemplo, en el módulo 1 el objetivo es la función docente, en el módulo 2 la escuela y el currículum. Y así seguiríamos dando a cada uno de los módulos una función hasta llegar al 4º curso. De esta forma, se distribuyen las asignaturas en primer y segundo curso. Como veis, en cada módulo tendríamos una función y 5 asignaturas, la mayoría de ellas de 6 créditos. En segundo, nos encontramos ya con la entrada del practicum 1, en el contexto del módulo 3. En tercero nos encontramos con el practicum 2 y con asignaturas anuales como didáctica de la lengua y la literatura o didáctica de la lengua y de la lengua extranjera. En cuarto curso se desarrolla el trabajo fin de grado, el practicum 3 y las menciones de grado. En cuarto curso llevamos a cabo, como os he dicho anteriormente, las menciones. En este caso nos encontraríamos con 5 menciones: educación musical, currículum y recursos, lengua extranjera, la diversidad lingüística en la escuela e innovación en la escuela de educación infantil. Además de estas menciones, estar también por otras asignaturas relacionadas con el euskera o la DECA, por ejemplo. Para la mención de lengua extranjera es necesario el B2 de inglés y para la educación musical es recomendable tener un conocimiento musical básico. Las asignaturas optativas están organizadas en menciones. Se pueden cursar los 30 créditos optativos con las 5 asignaturas de una mención o asignaturas sueltas. Pero si optas por esta segunda opción, no obtendrías la mención. En cuanto a la línea de educación infantil trilingüe, tiene el mismo plan de estudios que la línea de euskera, pero con el siguiente porcentaje de idiomas hasta tercero: el 25% de inglés, el 37% de español y el 38% de euskera.
En cuarto, se ofertan las mismas 5 menciones que la línea en euskera. ¿Por qué 4 razones podríais elegir este grado trilingüe? Te formaremos para impartir docencia en 3 lenguas, en euskera, en español y en inglés. Aprenderás a abordar situaciones de aprendizaje lingüístico en entornos multiculturales y plurilingües. Te sumergerás en metodologías innovadoras, CLIL, AICLE, y desarrollarás las competencias necesarias para aplicar el trilingüismo en cualquier asignatura. Y podrás completar tu formación en las principales universidades europeas mediante el programa Erasmus+. En cuanto al grado de educación primaria, también contamos con 2 líneas, en euskera o trilingüe. Y también tener en cuenta que es necesario presentar el título B2 de euskera para poder acceder a este grado. ¿Qué te puede llevar a elegir el grado de educación primaria? Si te gustaría trabajar en la escuela con niños, con niñas de 6 a 12 años, si eres una persona motivada por la educación, responsable y metódica, pero también creativa, flexible y observadora, a la que le gusta trabajar en equipo y escuchar, argumentar y consensuar, y además tienes capacidad de análisis y de respuesta ante situaciones complejas, lógicamente tu mejor opción es el grado de educación primaria. El plan de estudio se estructura en 4 cursos. En los 2 primeros hay en cada uno de los módulos, en tercero se desarrollaría el quinto módulo y en cuarto curso, como ocurre también con educación infantil, nos encontraríamos con las menciones, con el trabajo fin de grado y con el practicum 3. Como podéis observar, cada módulo tiene una finalidad y, por tanto, las asignaturas se engloban en torno a diferentes temáticas. Por ejemplo, en el módulo 1 tendríamos que el objetivo sería la función docente. En el módulo 2, la escuela y el currículum. En el módulo 3, las competencias comunicativas. En el cuarto, la diversidad en la escuela. En el quinto, el desarrollo de las competencias y el currículum escolar, y así llegaríamos al cuarto curso donde se desarrollan las menciones. De esta forma se distribuyen las asignaturas en primer y segundo curso. Podéis ver que en cada módulo tendríamos 5 asignaturas, la mayoría de ellas de 6 créditos. En segundo tenemos ya la entrada del practicum 1 en el contexto del módulo 3. En tercero nos encontramos con el practicum 2 y con asignaturas anuales como Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación Primaria o Didáctica de la Lengua y la Literatura. En cuarto curso se desarrolla el trabajo fin de grado, el practicum 3 y las menciones de grado. En cuarto curso, como os he dicho anteriormente, nos encontraríamos ya con las menciones. En este caso, en educación primaria tendríamos 5 menciones, 2 de ellas profesionalizantes, educación musical y lengua extranjera, y otras 3 que son el currículum y recursos, la diversidad lingüística en la escuela e innovación en la escuela de educación primaria. Además de estas menciones, se puede optar también por otras asignaturas relacionadas con la euskera o la DECA. Las 2 menciones profesionalizantes del grado son la mención de lengua extranjera y educación. Para la mención de lengua extranjera es necesario el B2 de inglés y para la educación musical es recomendable tener un conocimiento musical básico. Además, hay un acuerdo para realizar las otras menciones profesionalizantes con las facultades de Donostia Educación Especial y con Vitoria Educación Deportiva. Para cada una de ellas hay 5 plazas en cada una de estas menciones. Además, las dos menciones profesionalizantes, Educación Musical y Lengua Extranjera, tendréis la oportunidad también de desarrollar el practicum 3 con especialistas de estas áreas en los centros escolares. En cuanto a la línea de educación primaria trilingüe, tiene el mismo plan de estudios que la línea en euskera, pero con el siguiente porcentaje de idiomas hasta tercero: 27% de inglés, 28% de español y 42% de euskera. En cuarto, se ofertan las mismas 5 menciones que la línea en euskera. ¿Por qué 4 razones podríais elegir este grado trilingüe? Te formaremos para impartir docencia en 3 lenguas: en euskera, en español y en inglés. Aprenderás a abordar situaciones de aprendizaje lingüístico en entornos multiculturales y plurilingües. Te sumergerás en metodologías innovadoras CLIL AICLE y desarrollarás la competencia necesaria para aplicar el trilingüismo en cualquier asignatura. Podrás completar además tu formación en las principales universidades europeas mediante el programa Erasmus+. Además,
Este grado cuenta con el sello de calidad Univas que te posibilitará realizar un itinerario internacional que figurará en tu expediente académico. En cuanto al grado de educación, se cuenta también con dos líneas, en euskera y en español. ¿Qué te puede llevar a elegir el grado de educación social? Si eres una persona con gran conciencia social, una persona solidaria, una alta dosis de empatía y habilidades sociales, te interesa la cooperación y el trabajo en equipo y piensas que un mundo mejor es posible, sin duda no te lo pienses más, ya que tu opción es el grado de educación social. Las salidas profesionales que tiene este grado están relacionadas con la inserción sociolaboral, escuelas taller, servicios de orientación e inserción laboral o formación laboral, los servicios sociales y el bienestar social, como colectivos en riesgo de exclusión social, drogodependencias, personas mayores, personas discapacitadas, intervenciones socioeducativas, protección de menores, programas de mediación o centros de acogida. Y la cultura y ocio, con una formación continua de personas, en la formación continua de personas adultas, programas de envejecimiento activo, dinamización del ocio, centros cívicos, cooperación al desarrollo, aulas de cultura y museos o intervención comunitaria. El grado se estructura en 7 módulos, distribuidos a lo largo de los 4 cursos. Cada uno de los módulos está relacionado con una función socioeducativa. Si, por ejemplo, el del módulo 1 se trabaja en los contextos de la educación, o en el módulo 2 las profesiones educativas. Y así llegaríamos hasta el módulo 7, donde tendríais un mayor trabajo o una acción centrada en el desarrollo profesional y la práctica socioeducativa. De esta forma se distribuyen las asignaturas en primer y segundo curso, con 5 asignaturas en cada uno de los módulos, cada una de ellas con 6 créditos y, como os he dicho anteriormente, cada uno de los módulos centrados en una temática. Por ejemplo, como veis en esta pantalla, en el módulo 1 estaría centrado en los contextos de la educación y en el módulo 2 en el contexto socioeducativo. Lo mismo ocurriría en segundo curso, donde nos encontraríamos con el módulo 3, donde estaría centrado en los fundamentos de los procesos educativos, y el módulo 4, que estaría centrado en la planificación, gestión y evaluación. En cada uno de ellos tendríamos también 5 asignaturas y cada una de ellas de 6 créditos. En tercero nos encontramos con el Practicum 1 y con algunas asignaturas optativas ya en el módulo 6. En cuarto curso se desarrolla el trabajo fin de grado, el Practicum 3 y las menciones de grado. El grado de Educación Social cuenta con 2 menciones que se distribuyen en tercero y cuarto de carrera. Serían la Dinamización Social y el Trabajo Comunitario y la Educación Inclusiva. Debido a la COVID-19, se han introducido algunas modificaciones en los grados. Primero y segundo se realizan por la mañana y tercero y cuarto en horario de tarde. Y la formación bimodal. La mitad del grupo está presencialmente en la facultad y la otra mitad en casa, siguiendo la clase por vídeo y herramientas informáticas. De esta forma se desarrollan turnos semanales, donde un grupo estaría en la facultad y el otro seguiría las clases vía bimodalidad desde casa. A lo largo de este último curso académico se han llevado a cabo más de 50 actos entre congresos, jornadas, charlas y seminarios, lo que llamamos en la facultad los miércoles culturales. Como veis, ha sido una oferta muy amplia y variada, y a la que el alumnado y los docentes se integran de una forma muy dinámica. Una vez concluido el grado, la facultad cuenta con una sólida oferta de dobles titulaciones. Con el grado de Educación Social puedes cursar el grado de Trabajo Social, a lo que denominamos pasarela. Con el grado de Educación Primaria podías cursar también el grado de Pedagogía en Donostia. Con el grado de Educación Primaria puedes cursar el grado de Educación Infantil en nuestra propia Facultad de Educación de Bilbao. Con el grado de Educación Infantil puedes cursar también el grado de Educación Primaria, también en nuestra Facultad de Educación de Bilbao. Y 5 máster: el de Psicodidáctica, Tecnología y Aprendizaje y Educación, Atención Temprana,
0-3 años, deporte y educación y convivencia, protección de la infancia y de la adolescencia. Este posgrado lo ofertamos junto con la Fundación Athletic. Y el último sería docencia en aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras AICLE, vinculado a las titulaciones del grado de educación infantil y educación primaria. Os recomendamos que nos sigáis por Instagram y por Twitter para que estéis al día de lo que ocurre en la Facultad de Educación de Bilbao y estéis al corriente de todas nuestras actividades socioculturales. Animaos, tan solo tenéis que escanear estos códigos QR para seguirnos. Bienvenidos a nuestra facultad y estoy convencido de que nos veremos en septiembre. Muchas gracias, mila esker guztioi hoy.